Ya. Buenas noches, público presente. Hoy vamos a presentar un acto un poco superentoso llamado El Mago del Fris. Ustedes tenemos mi morena Yoli, el mago, con ustedes. ¡El mago! ¡Mr. Fris! ¡Achalá! Sí, buenas tardes. Como pueden ver, tenemos aquí a este niño que tiene una hermosa cabellera. Veámoslo aquí. Mis poderes mágicos van a dejar deslumbrados a todo este público porque vamos a demostrar cómo este niño tiene un cabello tan hermoso, tan nutrido, tan hidratado, que la gente se va a quedar. Esto es un maracón, este hermoso cabello que tiene este muchachito. Tan precioso y muy parecido que tenemos aquí con los poderes mágicos del Mago Freeze. Dame cámara, dame cámara, dame cámara. Aléjate, por favor, niño. Aléjate, aléjate, aléjate. A la payasada, uff. Manolo, el queso 13.000, el queso 13.000. El queso 13.000, el queso 13.000. Y este sería un coñazo. Tan feo, ¿eh? Parece Manolito en Navidad. Parece la de que se hace el cabello. ¿Qué es eso tan feo? Dame poderes de nuevo, Dios del queso, Dios del queso, Dios del boteño, Dios de la cachapa, Dios de la empanada, Dios del guiso. Vente para allá, por favor. Vente para allá, el capuchadín, por favor. Dame guiso, dame queso. Dame botín. Ya va que se me paren los poderes. ¡Achala! ¿Ya? Como podrán ver, este niño fue transformado por el poder de los ojos, por el poder del queso, por el poder del queso, hermano, 13.000. Gracias, Manolo.